La importancia de cuidar el medio ambiente radica en la concientización de las personas, dice Christopher, de 10 años, quien cursa actualmente quinto grado. Es un joven aplicado y con un promedio sobresaliente. Entre 8 y 9. Su materia favorita es matemáticas y uno de sus pasatiempos son los videojuegos. Porque es un medio de entretenimiento que me encanta y así es la modernidad. Para muchos niños y jóvenes, los videojuegos se han convertido en uno de los principales pasatiempos, pues además de entretener, desarrollan las habilidades y destrezas. Pero las apuestas también van encaminadas a enseñar, como la propuesta realizada por 3 estudiantes, quienes fueron galardonados por la creación de Eco Aventuras, un juego que busca concientizar sobre la sostenibilidad del medio ambiente. Está dirigido especialmente a niños entre 10, 12 años, es el grupo meta, pero lo hemos probado con diferentes edades. Niños más pequeños están súper interesados, lo entienden bien, niños más grandes también les gusta, adultos, cualquier jugador que esté interesado. Nosotros estamos como niños también alegres de que se introduzca a la vida cotidiana, al acceso a la tecnología de la información, juegos importantes como este, ya que frente a este mundo consumista, frente a este mundo derrochador de la naturaleza, donde se promueve la agresión, hay que poner valores que valgan la pena. El juego, además de estar disponible para computadoras y el sistema Android, también será parte de la educación en centros escolares. Es un juego que estimula la creatividad de los niños, estimula también un crecimiento ordenado, ¿no? Entonces, yo creo que poner este videojuego como parte de los software que están incluidos dentro de las lempitas va a ser beneficioso para los niños. Con esto se pretende enseñarle a los pequeños y grandes sobre desechar la basura en su lugar y cuidar la zona verde. El proyecto es gracias a la cooperación alemana en El Salvador, GIZ. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.